¿Qué clase de café? Ya no hay un restaurante que una vez que los platillos están realizados y no se consumen, saca en recipientes a la puerta de su establecimiento y pone un letrero: si lo necesitas, coge. Se ha convertido en el restaurante más popular de España, en Santander. Llevan 2 semanas ofreciendo la comida que les ha sobrado. En el primer momento, el dueño deseaba que su buena acción pasara inadvertida. No somos Cáritas ni la cocina económica, pero queremos echar una mano a los vecinos que lo están pasando mal. La comida se regala, se guarda en toppers y se coloca encima de una mesa y bajo el cartel que señala: si necesitas, coge. Esta iniciativa se ha hecho famosa por un reportaje que les han hecho los diarios y la televisión. Hay fotos de la mesa, se ha dejado la dirección del lugar. Dentro de los recipientes de plástico se encuentran los mismos platos que se sirven dentro, con un precio determinado. La diferencia es que llevan más horas hechos que los otros. ¿Cuál es su nombre? El caso es que está llenando de comentarios positivos, aplaudiendo la decisión de dar comida a los más necesitados. Así es, y ataca uno de los más graves problemas que afectan a la alimentación mundial, el desperdicio de alimentos buenos, que es una plaga de las grandes ciudades, sobre todo. Fíjate que aquí hay una fondita en Niños Héroes a la que yo me iba habitualmente a reventar unas enchiladas. Y un día me di cuenta que llegaron 2 muchachos. Se veía su condición y se pararon en la puerta, bueno, lejecitos, pero se veían desde el interior. Entonces el dueño tomó 2 platos porque eran 2 muchachos. Les puso arroz, frijoles y un bolillo encima y ordenó a una mesera que les atendiera. Me conmovió porque de ver a gente que, pues, efectivamente, muchas veces sobra ese alimento, o con la ganancia que ya obtuviste, queda libre el costo, ¿no? Ahora, aquí estábamos platicando la otra vez de una tienda que es muy famosa, muy elegante, y que elabora pan, y que a partir de las 9 de la noche, creo, ya el pan que se elaboró durante el día y no se consumió, no se vendió, lo dan más barato. Sí, y la gente va y se forma, porque incluso lo esperan, ¿no? Es el pan frío, no sé si le llamen, que lo venden ya a un costo mucho menor. Entonces, personas que no lo podrían pagar como en la tienda formalmente, como cuando está recién hechecito, se esperan a las 9 de la noche, hacen fila y salen con su bolsa de pan. Pero no es pan frío, es el pan que a esa hora ya no se ha vendido, pero es pan del día, del que salió en la tarde a la venta. Sí, es el que no ya durante el día no se vendió en la vitrina normalmente. Fíjate que leí que en varios países europeos donde el frío es inclemente, llegan las personas a las cafeterías y piden 3 cafés, y a la persona que les atiende le dices: bueno, voy, me llevo uno y dejo 2 pendientes. Y ya después llegan las personas que no tienen hogar, los vagabundos, a refugiarse del frío, y preguntan al que despacha, dice: ¿no tienes algún café pendiente? Y es el que se le entrega. Entonces, varia gente va comprando así, los va dejando pendientes para que se les entreguen. En Alemania hay refrigeradores. ¿Y tú dejas ahí comida o dejan comida? Y si traes hambre, pues tú vas y agarras comida. Pero están en las calles, acomodados. En cambio aquí, las grandes tiendas, los grandes súper, tiran la comida. Tiran
los productos que ya... Y es, en verdad es un crimen, porque incluso hay productos que no pueden vender más que un día. Y ya, ya para el día siguiente ya no lo pueden poner a la venta porque no es un alimento fresco. Los empleados se lo pueden llevar. Y no, prefieren tirarlo a darle esa oportunidad al empleado de que ahorre un poco. De por sí pagan salarios de hambre. Jessica Hernández López, 41 años, de la Colonia del Valle. Eso de que los restaurantes tiran la comida es mentira. Los restaurantes más finos donan la comida que queda. Tienen un programa llamado Socialmente Responsables, basados en llevar los alimentos a orferinatos y a personas que lo necesitan. Infórmense bien, por favor. No todos, ¿no? Yo he visto cómo salen los tambos de basura y de sobras y los echan directo al camión de la basura. De 71 años, Carmen Mejía López. Tengo 15 años de escuchar el programa. Me encanta Manelik. La gente debe recordar que Héctor era insoportable. Y ahora Manelik me parece más sensato que él. Te felicito. Una mujer de 51 años, de Ecatepec. Trabajo en una tienda de autoservicio. Y supuestamente pertenecen al programa Socialmente Responsable. Y la fruta y verdura que apenas se está pasando, la tiran a la basura. Incluso le echan cloro para que no podamos agarrarla. Lo mismo hacen con el pan, sabiendo que a nosotros como empleados nos lo pueden vender más barato, e incluso al público. Una persona de 59 años nos llama de Tecámac. Tengo una nieta que trabaja en Kentucky. Bueno, y en esa empresa tiran mucha comida en buen estado. Un día se le ocurrió recoger un poco de esa comida desperdiciada para llevarla a sus hijos y la despidieron por eso, para el poco salario que de por sí les dan. En Kentucky no dan poco salario. ¿Por qué no dan? Si se respeta la ley, no creo. Y si una empresa tiene esa disposición, pues ¿qué haces? Respetas el reglamento interno. No, pero sí tienen salarios mínimos, Héctor. Yo no digo que ganen como para comprarse una residencia. No, no. Pero son muy superiores al promedio de los mínimos que tenemos aquí.